Bienvenida a Perspectiva 180 grados, gracias por acompañarnos en primer lugar y antes que cualquier otra cosa queremos felicitar a todas las mamás en su día, justamente hoy viernes 10 de mayo, felicidades por ser ese ser en todos los sentidos positivo para la vida de todos los hijos, independientemente de cómo resultemos en nuestras vidas. El agradecimiento será por demás indispensable hacia las formadoras de nuestras vidas en muchos sentidos. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, vamos a dar paso a la información en este cierre de semana, por supuesto, información política, iniciando desde el estado donde, pues bueno, el empate técnico es una realidad. Ya los números marcan a dos contendientes en el franco cierre, a escasas tres semanas de que concluya este proselitismo electoral. Por un frente Alejandro Armenta, por otro Eduardo Rivera, están metiendo toda la carne al asador porque uno de ellos será quien resulte vencedor el próximo 2 de junio. Y hablemos en primer lugar de Alejandro Armenta, quien estuvo en Acatlán de Osorio, en este lugar de la Mixteca, donde, pues bueno, él refiere tener mucho impacto político proselitista, en el que pues habla y refiere que es importante realizar un esfuerzo extra para garantizar el bienestar de los habitantes de esta región, refiriéndose a la Mixteca como una región que pues es inmensamente rica. En ella se instalará un agroparque directamente en Acatlán. Nunca más se verá como un pueblo de conquista. Tienen derecho al progreso con tecnología, aseguró el candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Armenta anunció que se instalarán 10 agroparques en el estado de Puebla para darle valor a los productos primarios, donde la cosecha de la región se procesará para obtener cremas, aceites, fibras, entre otros. La conexión carretera en toda la Mixteca será una realidad para acercar los servicios de salud, comercio y transporte. Armenta señaló que los migrantes van a tener garantizadas sus inversiones y sus productos porque el gobierno del estado les comprará los paneles solares para disminuir los costos hasta un 80% en la energía eléctrica de sus talleres y el campo. Ante habitantes y ciudadanos de los municipios de Tepeji de Rodríguez, Chila de las Flores, Petlalcingo, San Jerónimo Xayacatlán, Chila de la Sal, San Pablo Anicano, el candidato anunció que habrá apoyo para jóvenes estudiantes, mujeres y migrantes. Agregó que los programas de obra comunitaria impactarán de manera directa a la población, sobre todo a las juntas auxiliares. Así las cosas en Acatlán, donde estuvo presente el candidato de la coalición que encabeza Morena rumbo a la gubernatura del estado de Puebla. Este candidato que, pues ya a tres semanas de la contienda o del sinodal final, que será la elección en las urnas, pues ya está cerrando filas, está buscando concretar y consolidar lo que sería cerrar la pinza a través, por supuesto, de su equipo de trabajo y la estructura que tiene el equipo que representa. Y pues hay muchas afirmaciones en el interior de que, pues bueno, está llegando con paso firme a lo que será este 2 de junio. Hay que esperar, por supuesto, estas tres semanas que son importantísimas, y más que todo también esperar lo que será el próximo debate, que será el único, por cierto, entre estos candidatos a gobernador, y se llevará a cabo este domingo dentro de dos días, 12 de mayo a las 5 de la tarde. Hay que estar muy al pendiente de lo que suceda en este debate, donde por supuesto habrá propuestas, donde por supuesto usted podrá comparar la personalidad de cada uno de los candidatos y también por supuesto
habrá acusaciones y respuesta a ellas. Le invitamos a estar al pendiente. Vamos a ir a una breve pausa comercial y le comentamos que de regreso estaremos ya con una entrevista vía telefónica. Nadia Navarro, vocera de la campaña de Eduardo Rivera, está aceptando en este momento una llamada telefónica de perspectiva 180 grados para platicar con ella lo que sucede en el otro frente político. Regresamos. Regresamos a perspectiva 180 grados y ya está en la línea Nadia Navarro, ya es vocera oficial del equipo de campaña de Eduardo Rivera. Nadia, buenas noches, gracias por recibir la llamada. Muy contenta de poderlos saludar a ti y a tu auditorio, Heriberto. Gracias por el espacio. Platícanos cómo va este trabajo político proselitista ya a 3 semanas de este próximo 2 de junio, donde pues están puestos los ojos del país entero. Pues mira que estamos muy contentos por esta gran aceptación que ha tenido Lalo, pues ya en una etapa de cierre durante este periodo de campaña, una campaña que ha sido construida con un esfuerzo también ciudadano, una campaña que ha insistido en la transparencia para el manejo de recursos, una campaña respetuosa de ley, pero sobre todo una campaña con propuestas reales para las y los poblanos, querido Heriberto. Justamente dentro de estas propuestas reales resalta como código en todos los eventos a los que se da cita Eduardo Rivera, las 10 de Lalo. ¿Nos podrías ahondar sobre este tema de las 10 de Lalo? Pues sí, son las propuestas que él ha construido de la mano de un equipo con mucha experiencia, que como tú sabes, a donde quiera que hemos ido, este sentimiento tan sentido del tema de la inseguridad hace que Lalo hoy proponga este primer punto, un rumbo seguro, que es Puebla sin miedo, con mejores policías, con tecnología, pero sobre todo con la estrategia de cero corrupción. Puebla vigila para que existan videocámaras y sistema obligatorio de cámaras para policías coordinados. Fuerza Puebla, que es una policía mejor equipada, con mejor salario y prestaciones. Impunidad cero, Puebla previene, y sobre todo esta policía estatal de caminos, que lo que estamos buscando es que nos acompañen ahora en estas autopistas que lamentablemente, tú sabes que están muy peligrosas las carreteras cada día y sí se complica un poquito. Entonces, de la mano de la tecnología, de la mano de la coordinación, pero sobre todo con el combate a la corrupción, con un mejor salario y con sobre todo mejores prestaciones para los policías, es que se ha construido este programa Eje Rector para Eduardo, de Puebla Segura, de Puebla Vigila y de Puebla Sin Miedo. También, pues obviamente, está la propuesta de Puebla de 10, que es habla de un tema de
estructura, de infraestructura para nuestro estado. Carreteras que hoy tenemos abandonadas, espacios públicos que hemos perdido, pues con Lalo Rivera vamos a construir no solo calles como lo hizo aquí en Puebla, municipio que tú sabes que aún nuestros amigos del interior del estado llegan aquí a Puebla y hay calles, fíjate, hay calles que Lalo les puso pavimento hidráulico y que hoy siguen funcionando. Esto es un mensaje muy, muy potente para la ciudadanía. Lalo no solo gobierna por 3 años o no solo gobernó por 3 años, es un hombre que gobierna con visión. Siguen vigentes todas las obras que en un momento hizo. Además de eso, por supuesto, se van a construir 10.000 calles en el interior del estado y 10.000 en la zona metropolitana bajo el esquema de peso a peso. Se va a buscar rehabilitar y construir 1.000 parques en todo el estado para recuperar los espacios públicos. Salud contigo, que es, habrá consultas, medicamentos y estudios todo el tiempo sin excusa ni pretexto. Va a ser una tarjeta salud contigo que te va a garantizar medicamentos, laboratorios clínicos y prevención del cáncer, pero sobre todo es el único candidato que ha hablado de la importancia de la salud mental. Quiero también decir que peso a peso se va a invertir en el campo, porque lo hemos dicho de manera muy contundente. El gobierno del estado hoy solo ha invertido el 1% del presupuesto. Esto significa que tenemos un campo abandonado, que tenemos un campo que aún necesita mucho, pero mucho apoyo para florecer. Y además de eso, pues también están los créditos sin intereses con la finalidad de empoderar a las mujeres. Contigo, mujer, impulsando la autonomía financiera de las mujeres, más se mantendrán los programas sociales, porque siempre nos dicen que si gana el PAN, que si gana Xochitl, que si gana Lalo, no va a haber programas sociales. Es una mentira. No solo van a continuar, sino que además Lalo tiene el compromiso firmado de incrementarlos 10%. Además de eso, pues Puebla Verde, porque hoy vemos un gobierno federal que mira de lado, fueron ellos, los de Morena, quienes quitaron el fondo que tenía para la prevención de desastres. Ellos fueron los que nos quitaron justo este fondo que existía para la prevención de incendios, fondos que existían para la reforestación, para que hubiera esta parte de apoyo a la ecología, pues hoy no existe. Entonces, la Fonacor, tú sabes que tenía un fondo específico con personas que pues estaban al tanto de nuestros bosques, al tanto de estas reservas ecológicas, y lamentablemente hoy tú es tristísimo que ves en la carretera bosques con los pinos, con los árboles, ya con alguna plaga, ya con alguna enfermedad, porque lamentablemente hoy están abandonados. Además de eso, educación de 10, que pues bueno, vamos a impulsar que todos los jóvenes puedan terminar la prepa, pero sobre todo que regresen los métodos de evaluación para los niños de primaria, que hoy sencillamente están a la deriva. No sabemos cómo está la educación en México y es tristísimo, no hay un diagnóstico. Y por supuesto esto va de la mano de las estancias infantiles y de que vamos a recuperar estas 500 estancias infantiles a las que se está comprometiendo Lalo Rivera. Y así te puedo mencionar 1.000 propuestas más que tienen forma, que tienen fondo, que tienen un cómo y que tienen un porqué. Eso es lo que hace la diferencia entre Lalo Rivera y lo que hace la diferencia con Alejandro Armenta, que como siempre digo, es una persona que hace propuestas que sencillamente no tienen ni pies ni cabeza. En ese sentido, en el recorrido por todo el interior del estado, tú lo has acompañado en algunas de estas giras, en muchas giras, ¿cómo lo recibe la gente? ¿Cómo recibe estas propuestas? Y también es importante hablarlo, si se tiene un candidato con buenas propuestas pero sin carisma, también es difícil que estas propuestas permeen. En este sentido, como que hay una dupla interesante, el carisma de Lalo con estas propuestas que son perfectamente aterrizadas, pero al final la gente en su mirada no te engaña. ¿Qué has visto en la gente después de escuchar a Lalo Rivera? Mira, la verdad es que yo creo que a Lalo era un hombre muy conocido en el interior del estado, pero nunca lo habíamos visto en esta faceta de candidato ya con propuestas, pero sobre todo de un hombre que ya gobernó, que da resultados y que es profundamente un hombre de familia. Es muy, pero muy arraigados en su formación. Es un hombre que además, cuando se compromete, cumple la palabra y es un hombre que ha sabido unir a la oposición. Me siento muy orgulloso
de la mano a un hombre que de verdad representa no solo una familia unida y una familia exitosa en el sentido de la prosperidad, en el sentido de tener hijos profesionistas, sino que además me siento también muy orgullosa de acompañar a un candidato profesionalmente hablando, talentosísimo. Y además comprometido con la transparencia, amigo. Fíjate que él es, a diferencia del candidato Alejandro Armenta, un hombre que ya presentó sus declaraciones patrimoniales. La de intereses, la fiscal, por supuesto la de antecedentes no penales, también la de estar sano, y eso es algo importantísimo, una prueba toxicológica. Y entonces pues vemos que es un hombre que es... está ya calificado como idóneo para un gobierno, y a mí me gustaría que también pudiéramos decir lo mismo del candidato de enfrente, y la verdad es que no lo es. Lalo Rivera, por eso lo quiere la gente, por sencillo, por empático, que es sumamente sensible a las necesidades de la gente, porque conoce la historia del esfuerzo y del sacrificio que miles de familias tienen que hacer para sacar a sus hijos adelante. Y él viene de ahí, viene del esfuerzo, viene del estudio, viene del cómo sí y cómo siempre se va a poder. Entonces, pues es muy bien recibido. En el otro frente, obviamente mencionas a Alejandro Armenta, por supuesto tiene también un equipo de vocería, y en estos últimos días se han dedicado a decir públicamente que pues ya el 2 de junio es un mero trámite, que Alejandro Armenta rebasa por mucho a Eduardo Rivera, situación que tal vez se contrapone por esta guerra sucia que sentimos se viene dando en estos últimos días, incluyendo, digo, aunque no lo aceptan, pero es evidente el nombre de Ukid Castañón y el tema de lo que sucedió en el fraccionamiento donde vive Eduardo Rivera en estos últimos días. ¿Qué opinas tú de esto? No tiene nombre quien quiere demeritar un atentado cierto, real y comprobado, en un sentido de decir que en México tenemos cerca de 590 atentados contra políticos. Fíjate bien. Y son 190 personas fallecidas por esta circunstancia. Entonces, pues obviamente decir, demeritar esto cuando hace poco menos de un mes un candidato a presidente municipal falleció, se me hace... sino que además se me hace de verdad de las cuestiones más bajas que en la política he visto. Pero mira, punto y aparte. De que Ukid Castañón está operando, está amenazando a las personas, está amenazando candidatos, me parece que es evidente, no hay que probarlo, la gente sabe de lo que estamos hablando. Pero además de eso, quieren hacer una percepción, Heriberto, fíjate bien, están poniendo 10 a 1 lonas de Claudia contra Xóchitl, Alejandro contra Eduardo, y entonces la gente piensa que por esta percepción de publicidad es que perdimos. Déjame decirte algo, yo siempre le digo a las personas, ustedes no deben de alegrarse que hay tantas lonas y tanta publicidad de Alejandro. Hay que preguntar de dónde salieron los recursos para pagar eso. Tenemos meses, tenemos años viendo espectaculares, lonas, pegatinas en los mobiliarios públicos, en los puentes, en los postes, donde no lo permite la ley. Morena nunca ha respetado la ley. Hacen todo a su modo y a su acomodo, y la verdad es que eso es lamentable. La gente se da cuenta de eso, Heriberto. Y aunque estamos en una entidad donde mucha gente puede decir que apoya a Morena, yo te puedo decir que hay morenistas todos los días sumándose a Eduardo Rivera, que quieren hacerle un bien a Puebla, que quieren hacerle un bien al Estado, que quieren un buen gobernador, pero sobre todo quieren gente de bien en el gobierno. Y este gobierno tiene dos caminos, el del retroceso, el de seguir dando pasos para atrás en educación, en salud, en que puede venir otra pandemia y que nos tengan abandonados, en que no nos den datos ciertos, en que siempre se vive en opacidad, y el gobierno que representa Xóchitl Gálvez y Eduardo Rivera, que es un gobierno transparente, abierto, comprometido sobre todo con las instituciones, protector y garante de la transparencia, y además que tiene rumbo, que sabe cómo gobernar, que ya dio resultados. Entonces, querido, yo te puedo decir que pueden decir muchas cosas, pero la gente todos los días está viendo este tipo de...
negativas, de este tipo de acciones virulentas, ofensivas, agresivas, que son nocivas y que nada bueno le van a dejar a esta contienda electoral. Caminemos por el lado correcto, caminemos por el rumbo correcto, caminemos con Lalo Rivera y con Xochitl Gálvez y los candidatos de la alianza. Hay momentos importantes para pues sopesar y evaluar de manera directa y comparar a los candidatos y sus propuestas, y son los debates, que son ejercicios de lo mejor en materia de democracia. En Puebla se va a dar uno rumbo a la gubernatura y será pasado mañana domingo a las 5 de la tarde. Nadia, ¿dónde podemos ver este debate? ¿Dónde podemos sintonizar este debate para que pues juntos, ciudadanía y todos los que estamos involucrados en el rumbo de Puebla, pues podamos comparar las propuestas y ver cuál es la mejor para votar por ella el 2 de junio? Mira, vamos a estar este domingo 12 de mayo a las 5 de la tarde. Lo van a poder ver a través de las televisoras de SICOM, del Canal 6, del Canal 13. También, por supuesto, en las páginas web de Imagen Radio, de Intolerancia, de Consulta, del Sol de Puebla, de Ambas Manos, La Opinión, Ángulo 7. Las páginas web van a estar abiertas y, por supuesto, el del Instituto Estatal Electoral aquí en Puebla y del radio, pues en todas las que tenga que ver con Ultra, con Imagen, con Tribuna, La Qué Buena, por supuesto, el Grupo Oro, Cinco Radios y Com. Pero aquí lo interesante, querido Heriberto, es que la gente y la ciudadanía vea el contraste de un hombre que miente y de un hombre que ya dio resultados. Hoy te puedo decir, como te lo dije al inicio de la entrevista, hay concreto hidráulico que se sigue transitando gracias al gobierno de Eduardo Rivera. Hay acciones y políticas públicas que se fueron a otros estados, como son el de Mujer Contigo, el de Médico en tu Casa y, por supuesto, también el programa de las... Ya están, se probaron en tema de seguridad también. Hay un hombre que solo ha vivido de administrar los puestos que ha tenido en la administración pública sin que sea recordado por un solo resultado, ni siquiera pasando por el Senado. Porque ese candidato fue el que votó para que desapareciera el Seguro Popular, para que desapareciera el fondo para los municipios, para la seguridad, para la ecología, por supuesto, para el emprendedurismo. Yo no sé cómo pretenden asomarse a un debate con cero resultados, pero sobre todo con tal cantidad de mentiras. Vamos a estar muy pendientes y yo les invito y las invito a que nos involucremos, a que votemos, a que tengamos esa valentía y el coraje de defender a Puebla y a México, a que salgamos alegres y contentos a decir que sí se puede y vamos a ganar. Pues Nadia, te agradezco muchísimo, como siempre, el que hayas aceptado nuestra llamada para platicar contigo y saber de primera mano qué está sucediendo en este frente de la coalición Mejor Rumbo para Puebla. Gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Heriberto. Feliz de estar con ustedes siempre, de platicar, pero sobre todo de darle el mensaje a la ciudadanía que me parece, me deja tranquila también como vocera. Hay un cómo y hay un por qué lograrlo. Y el cómo es con Lalo Rivera y el por qué es por Puebla. Muchas gracias y que tengan una... Muchas gracias. Un abrazo para todas. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Pues en entrevista, Nadia Navarro con nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos. No le cambia, hay más información. Interesante, como siempre, la plática con Nadia Navarro, ella vocera
de el equipo de Eduardo Rivera. Y bueno, ya platicaba que en estos recorridos que Eduardo Rivera ha realizado por el interior del estado, se ha agudizado el número de ocasiones en las que grupos que apoyaban a Morena ahora buscan sumarse al proyecto de Eduardo Rivera, argumentando lo que nosotros ya habíamos platicado o hemos platicado durante todas estas semanas, que no les han cumplido, que los han hecho a un lado, que aunque ellos, bajo sol y lluvia, juntaban sus votos a través de invitar a la gente en una mesita en el parque de la plaza principal de su pueblo todos los días para adherirse a Morena, cuando Morena se sonaba como un movimiento en sus inicios, que credencializaron a los primeros miembros de Morena, a todos estos los hicieron a un lado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, Morena ya en cuanto llegó al poder, hizo lo que todos los partidos en el poder hacen, que es hacer a un lado a las bases y colocar a los recomendados o a los políticos que, independientemente del partido del que vengan, les son útiles a sus causas o a sus intereses. Y ejemplo de ello tenemos muchas historias que hemos platicado con usted o que hemos visto a lo largo de estas semanas. Hoy compartiremos con usted una más, y es el caso de miembros activos y gente que se había sumado a un proyecto en Morena que pues fueron hechos a un lado, que no les dieron ni la cara para explicarles el porqué de las decisiones tan drásticas que en Morena, allá en Ajalpan, tuvieron tan arteras en contra de las bases. Y pues bueno, este grupo de gente, como en otros municipios del interior del estado, buscó a Eduardo Rivera para decirle: estamos contigo, ya nos dimos cuenta de la realidad que Morena representa en Puebla. Y pues el testimonio lo tenemos a través de este video, que resulta interesante, visto desde los ojos de un ciudadano que se da cuenta de que está moviéndose la política en el interior del estado a 3 semanas todavía de que se lleve a cabo la elección. De ciudadanos de Ajalpan estaban en Morena, hoy muestran su respaldo al candidato Eduardo Rivera. ¿Quién quiere empezar para que nos puedan detallar? Pues en congruencia al movimiento que estamos teniendo acerca de la infiltración de Morena, toda esa tradición que nos han dado en nuestro partido, nos unimos al movimiento del compañero. Gracias. Eduardo, en voto de castigo hacia Morena para el bien del país y el bien del estado. Muchas gracias. Hay respaldo para Eduardo. Le pedimos a la ciudadanía de Ajalpan, que nosotros ya estamos al frente de acá y le estamos mostrando el respaldo al señor Eduardo Rivera, y que creemos que no vamos por el color, si vamos por la persona. Muchas y gracias. Que vamos a estar al 100 con el señor Bionchis, que respaldando su proyecto, y que le va a continuar con el desarrollo de Ajalpan. Y vamos a darle para lo que sí. Muy bien. ¿Algunas palabras? No, pues agradecerles por supuesto a estos líderes tan importantes aquí también de la región de Ajalpan, hombres, mujeres de un trabajo importante en su comunidad, y esto es muy importante por supuesto para este proyecto de construir este rumbo seguro. He dicho desde un principio que estamos trabajando en 56 municipios donde varios liderazgos que participaban y trabajaban en Morena se están sumando a este proyecto de Eduardo Rivera, y para mí es un tema de un honor y es un compromiso, ¿sí?, de ser un proyecto incluyente en donde caben todas y todos, ¿sí?, de todos los colores, por supuesto, y todo aquel buen poblano o poblana pues que quiera este mejor rumbo para Jalpan y que quiera este mejor rumbo para Puebla. Así que conmigo cuenten de que van a tener no solamente un candidato, sino un gobernador comprometido, que vamos por supuesto a trabajar por las causas que a ustedes les interesen, y que somos un proyecto también transparente, un proyecto incluyente y por supuesto un proyecto que va a abrazar a todas las causas de todos los poblanos y poblanas. Pero estamos ahorita aquí con usted para respaldar el proyecto de Lalo. Muchas gracias. Y cuente con nosotros y nos vamos a ver este 2 de junio que vamos a salir victoriosos. Vamos a ganar. Y agradecerles, insisto, su convicción, su decisión de dar un paso al frente. Y también además me decían que con el trabajo que han hecho, pues miles de votos, ¿no? Son los que tendremos precisamente acá. De traemos aquí un respaldo importante de trabajo de ustedes. Así que, pues bienvenidos a este proyecto
y no tengan la menor duda, amigas y amigos, que vamos a ganar. Con su apoyo, con su respaldo, bienvenidos. Que sea para un mejor rumbo para Puebla y para México. Muchas gracias. Y aprovechando, por supuesto, este 10 de mayo, Eduardo Rivera comparte una felicitación para todas las mamás poblanas en su día. Viene el sexenio de las mujeres. Seré el gobernador que genere los mejores programas empresariales y de protección para que todas las poblanas tengan la vida que se merecen. He recorrido todo el estado y he visto de primera mano el carácter, la firmeza, el empuje de las poblanas. Quieren salir adelante y darle una vida mejor a sus hijos. Y claro que tienen razón. También he sufrido viendo a los ojos aquellas que han sido lastimadas, a veces en su propio hogar, otras en las calles o en el transporte. Muchas que han denunciado esa violencia y no pasa nada. Me he dicho y les he dicho, esto no puede seguir. En mi gobierno, quien lastime a una mujer se meterá con el gobernador. No solo aplicaré la ley sin miramiento a los agresores, también ofreceré consuelo a las víctimas. He sentido su afecto y cariño, su pasión por formar los mejores valores en sus hogares. Porque la familia es la mayor generadora de sueños, de empleos, de bien común. A ti, mujer poblana, te ofrezco. En mi página de internet podrás encontrar muchas propuestas, como estancias infantiles, créditos contigo sin intereses y consultas para la prevención de diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer de mama. Las veo y ven ustedes a mi madre que me formó, que me cuidó, a mi esposa, que ha sido una insuperable compañera de vida, solidaria y entusiasta. Veo a mi hija, a quien le voy a heredar un nombre limpio y quien, no tengo duda, será mejor que yo. Eso quiero para todas las poblanas. Les pido, crean en mí, confíen en mí, confíenme su voto el próximo 2 de junio. No les voy a fallar. Este 2 de junio, vota por Lalo Rivera, candidato a gobernador por la coalición Mejor. Ya se han cumplido 8 días justamente del atentado que sufrieran las vecinas de Eduardo Rivera, quienes pues viven enfrente del domicilio del candidato a gobernador. Usted ya sabe la historia, si no se la platico. Justo el fin de semana pasado, 4 individuos ingresaron por la parte trasera a la casa de las vecinas de Eduardo Rivera. Una señora con sus 2 hijas viven en esa casa. Estaban en ella cuando estos 4 individuos de origen colombiano ingresaron por su casa, las amagaron y las golpearon, para de manera insistente cuestionarles por el candidato a gobernador Eduardo Rivera, a quien argumentaban lo iban a recibir con un plomazo en la cabeza en cuanto llegara. Todo esto es la consecuencia de una escalada de violencia que se ha dado en Puebla, situación que creíamos no iba a llegar a este estado, porque aunque sí ha sido muy evidente en otros estados de la República, Puebla se había mantenido relativamente en calma, pero pues lo hemos documentado en este medio y se ha documentado en muchos otros medios regionales, estatales y nacionales, donde pues primero fue el pintar encima de las bardas de Eduardo Rivera, después tirar las lonas de Eduardo Rivera, después fue la amenaza de muerte contra Mario Riestra, el candidato a presidente municipal de Puebla, cuando le dijeron que su cabeza valía 15,000 pesos, después ya la evidencia a través de una grabación donde el personaje de la política y actual criminal Euquid Castañón declara que está involucrado en la campaña de Alejandro Armenta y de el candidato Chedraui allá en la capital poblana, por Morena ambos. Y pues bueno, después de esto viene este atentado. Eduardo Rivera, ya con toda calma, se sienta junto con su esposa Lili y ambos graban un video
en el que le explican a la gente cómo se encuentran y dan detalles de lo que pudieron recopilar como testimonio de sus vecinas. Por supuesto, Lili estaba en su casa y ella fue testiga de los gritos de sus vecinas pidiendo auxilio porque pues estaban siendo atacadas en su hogar. Todo esto a través de este video que compartimos con usted para que se entere de lo que sucedió y si ya está enterado, pues bueno, aumente el conocimiento de lo que sucedió en estos días a este caso que le estamos dando seguimiento y que ojalá las autoridades competentes fijen una postura y sobre todo den a conocer el resultado de los interrogatorios de dos personas, dos de estos agresores que están en la cárcel y que evidentemente en su declaración deben de decir si esto fue un crimen, un intento de crimen político o en su defecto fue otro tipo de acto delictivo o de violencia. Pero lo bueno es que hay dos personas detenidas y estamos a la espera de las declaraciones. Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con Lili, leyendo todos los mensajes que nos han enviado estos días y ambos queremos agradecerles. Como se imaginarán, no han sido días fáciles, pero gracias de todo corazón por su cariño y apoyo. La verdad, compartimos muchas de las expresiones que nos han hecho llegar por las redes sociales. Porque sí es muy triste todo lo que sucedió el sábado pasado, de ver cómo gente totalmente ajena a mi actividad pública haya sido violentada de esta manera tan cobarde. Pero aún es más triste saber también que es lo mismo que sufren miles de poblanas y poblanos día con día, con la violencia e inseguridad totalmente injustificada. Lo que nos ocurrió este fin de semana no es un hecho extraordinario. Comparto la opinión de muchos de ustedes que, por desgracia, esto es algo común en nuestro México y en nuestro estado de Puebla. Pero no lo podemos ni debemos normalizar. Porque yo lo he dicho muchas veces, esta estrategia de abrazos, no balazos, no funciona, así de simple. Son muchos casos de gente herida, violentada, fallecida, como resultado de la violencia en nuestro país. No por algo, este sexenio es el más violento de nuestra historia. No se vale. Nosotros hemos tenido mucha suerte, lo sé. Porque no solamente hemos tenido la oportunidad de tener seguridad, sino la valentía de nuestra vecina, quien fue la que realmente protegió nuestra casa al no dar información a los criminales. Ella salvó la vida de Lili y salvó la vida de mis hijos y la propia. Y esa valentía que mostró mi vecina, sé que es la misma que muchas poblanas y poblanos tienen cada día. Cuando lidian con la inseguridad diaria, cuando usan el transporte público, cuando ya los asaltaron o algún lugar en donde fueron violentados. Y por ello este hecho aún toma más trascendencia para nosotros. Porque si cada uno de ustedes tiene ese impulso diario, nosotros como familia y como campaña no nos vamos a quedar inmóviles. Gracias a Dios, nuestra vecina y sus hijas están recuperándose de las lesiones físicas y el proceso psicológico les llevará mucho más tiempo. Eso es lo más importante, que sanen y que se les haga justicia. Pudimos platicar el otro día con ella y desde acá quiero públicamente y de forma muy sincera agradecerle porque nunca se dobló ante la presión y los enormes golpes que recibió ante la insistencia de esos cobardes de decirle dónde estaba mi esposo. Lalo, aún viendo a sus hijas maniatadas y golpeadas, sin duda nos salvó la vida a mí, a mis hijos y en especial a Lalo. Y lo más lamentable de esto es la reacción de algunos actores políticos de Morena, que ponen en duda las palabras de una mujer que ha sido golpeada de esta forma y que pongan en duda el trauma por la que ella ha pasado, porque la familia también ha pasado. Yo entiendo que al calor de la contienda por la gubernatura, pues puede haber expresiones, pero hay cosas que no se valen, como esta que es realmente indignante. Poner en duda el testimonio de las víctimas ante la fiscalía no es ponerme en duda a mí, es poner en duda las palabras de una madre violentada
que junto con sus hijas quieren hacer de ello una utilización política y revictimizarlas. Puebla no merece tener políticos de tan baja estatura. Vamos a trabajar porque Puebla, nuestras familias, vivan con tranquilidad y prosperidad, dentro y fuera de sus hogares. Que caminen sin miedo, que todas y todos regresen a casa, que nadie sienta la angustia ni la impotencia que envuelve la violencia. A nombre de Liliana, de mis hijos y mía, gracias nuevamente a todas y a todos por sus oraciones, su cariño y su apoyo. Nuestra familia realmente está conmovida por las muestras de afecto que nos han hecho llegar. Les aseguro que lo único que ha logrado este suceso es darnos más fuerza, más determinación para hacer de Puebla un estado mejor, con mejor rumbo, en donde todas y todos, sin excepción, estén mejor. Sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias, amigos. ¿Cómo están? Estoy aquí con Lili. Pues ahí tenemos este video que grabaron desde su domicilio. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles, porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Inmueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar. Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras. Con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Regresamos a Perspectiva 180 grados y fíjese usted que el día de ayer la Coparmex invitó a los candidatos a senador de la coalición Fuerza y Corazón por México a este evento, este ejercicio denominado Diálogos por la Democracia. Por supuesto, a esta actividad asistió la candidata al Senado de la República, Ana Teresa Aranda Orozco, a quien pues obviamente le interesan y le parecen por demás positivos este tipo de actividades, este tipo de eventos y diálogos en los que por supuesto ella tiene un gran conocimiento porque pues trae experiencia desde, platicábamos, desde hace pues ya décadas, donde ella llegó como política a formar parte de las líneas de Acción Nacional, obteniendo cargos importantes, inclusive de corte nacional en gobiernos federales, como el caso del gobierno de Vicente Fox. Ahí, por supuesto, estuvo acompañada de Néstor Camarillo, quien es, pues bueno, el otro candidato al Senado de la República, él por el PRI, recordará usted, ambos van en fórmula. Néstor Camarillo es la primera fórmula, Ana Teresa Aranda es la segunda. Y bueno, ahí como es costumbre, les dieron la bienvenida. Rubén Furlong, él fue el encargado
de darles la bienvenida a esta agrupación que aglutina a más de 750 empresas. Ellos pues estuvieron platicando sobre este tema de sostener estos diálogos, ya que el 98% de las empresas en este país son pequeñas y medianas, algunas también son microempresas, y hablaron sobre las necesidades de que en México existan condiciones favorables en materia de seguridad, salud, estado de derecho, legalidad, entre otros factores, para que las empresas cumplan con su función en favor de la economía. Coparmex Puebla, cabe destacar que es un sindicato obrero patronal que lleva en operación más de 90 años y en él se agrupan centenares de empresas. Nicolás Rodríguez explicó que el contenido del acuerdo resalta tres pilares muy importantes: Estado democrático y derecho, desarrollo sostenible, inclusivo y políticas económicas de mercados finales. Ana Tere Aranda agradeció la invitación y reconoció la importante tarea que tiene Coparmex, sobre todo en la defensa de los valores empresariales. Asimismo, llamó al empresariado a tener en cuenta que esta elección definirá el rumbo del país en las próximas 4 décadas. Valoró el trabajo que se hace aquí para defender a estas empresas y sobre todo también los valores que en ellas se infunden. Ana Tere cree que de ir al Senado tendrá una oportunidad histórica, porque esta elección no es una elección normal, es una elección donde no solo se está decidiendo si va uno u otro, refiriéndose a los candidatos como fulano o mengano, o si detrás de estos están colores u otro, un color u otro. Yo creo que la decisión que implica esta elección para presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, y también para los gobernadores y presidentes municipales, va más allá, porque en esta elección vamos a estar los que demos forma al futuro del país. Yo creo que se sentarán las bases para el país de los próximos 40 años. La candidata panista dijo estar dedicada a dar batalla para defender la democracia que tanto costó y sigue perfeccionándose, ya que ha demostrado que legalmente no era tan sólida como se pensaba. Además, coincidió con el objetivo del acuerdo al priorizar la defensa de las instituciones del Estado de Derecho y trabajar por mejorar las condiciones de seguridad, salud y demás condiciones que rodean a la empresa y al trabajador como el mejor camino para el desarrollo y crecimiento económico del país. Aranda Orozco recordó que gracias a la alianza de partidos opositores en la pasada elección se impidió que el oficialismo tuviera la mayoría calificada y con ello se frenó la desaparición de instituciones que hoy permiten tener elecciones libres y transparentes en donde podemos defender las libertades. Gracias a eso vamos a poder votar con libertad jurídica, defensa de las instituciones y de las libertades. Yo diría las libertades de creer, de crear, de emprender, de enseñar, aprender, manifestarse. La libertad de opinión, pues esa libertad que tanto amamos, que es la libertad de elegir. Entonces, por eso, por ellos y por eso estamos dando la pelea, afirma Aranda Orozco en su última parte del discurso. Esto fue el día de ayer. El día de hoy también aprovechó un espacio de su tiempo para dedicar este mensaje a las mamás poblanas en su día. Este 10 de mayo, las madres de México, además de ser festejadas, deben ser escuchadas y atendidas. Yo estoy con las que lloran la ausencia de un miembro de su familia a causa de la delincuencia, que desesperadamente buscan a sus desaparecidos, que sufren porque sus hijos son envenenados o reclutados por el narcotráfico. Estoy con las madres que no pueden trabajar porque no hay estancias infantiles para el cuidado de sus niños, y con las que cuando son violentadas no encuentran respuestas en el gobierno. En mis recorridos he encontrado a muchas mujeres con miedo a enfermarse porque no hay médicos ni medicinas, y también a muchas que claman por tratamientos para el cáncer, para ellas y para los niños. Pero ¿saben qué? Eso va a cambiar,
Con el voto de las mujeres, el gobierno de Xochitl Gálvez sí nos dará soluciones. Hoy, 10 de mayo, les mando un abrazo con todo mi cariño a todas las mamás. Y a ese desgobierno de Morena que no nos ha resuelto ni madres, le canto las golondrinas. ¿Qué creen? Ya se van. Ana Tere Aranda, candidata al Senado por Puebla, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. ¡Vota PAN! Y nos vamos hasta Huauchinango, donde Rogelio López Angulo continúa en su campaña proselitista rumbo también al 2 de junio. Recuerde usted que él está buscando reelegirse como candidato a presidente. Tenemos las imágenes y pues él estuvo en el barrio de San Juan, allá en la colonia El Paraíso, donde platicó con los vecinos de esta importante colonia sobre las propuestas para continuar con el bienestar de todos los ciudadanos huauchinanguenses. Tenemos una estrategia integral y sólida para seguir por el rumbo de la transformación, así lo indicó. Y pues aprovechó también para comentarle a la ciudadanía que no se deje engañar por notas y videos falsos que andan circulando, sobre todo en las redes sociales, que pues bueno, actualmente son más un medio de comunicación que en sí una red social para lo que fueron creadas. Pero pues bueno, aprovechó que en estos recorridos toma parte de su tiempo para aclarar justamente este tema, mencionando que ha trabajado constantemente para solucionar temas como el problema del abasto de agua. Detalló que durante 2010 trabajó para resolver esta crisis, logrando un mejor abastecimiento. Recordará usted que cuando fue presidente municipal, él fue el que logró una vía de abasto alterna a la que ya se tenía de por sí para Huauchinango. Estamos trabajando para darle solución a este problema y traer más agua, que es lo que necesita Huauchinango. Estamos haciendo un proyecto, va muy avanzado, sabemos de dónde vamos a traer el agua que necesita Huauchinango, afirmó el candidato. También reprobó las acciones que algunos de sus adversarios de campaña han tomado para aprovechar y politizar los problemas más sentidos de la sociedad. Dice, sabemos de antemano que hay una crisis en el abasto de agua, no solo en el municipio, sino en todo el país. Y coincido con ustedes de que algunos candidatos de manera deshumana están tratando de politizar este asunto que nos daña y nos duele a todos. El candidato, abanderado por Nueva Alianza, pidió a la ciudadanía analizar la información que les llega para no caer en las calumnias y guerra sucia. Y obviamente hace un llamado para votar este próximo 2 de junio para dar continuidad, por supuesto, al proyecto que encabeza Rogelio López Angulo en Huauchinango. Estamos seguros que con la confianza de la gente, con el cariño que me han demostrado durante toda la campaña, el 2 de junio vamos a ganar, porque les he demostrado trabajo y está muy claro, en cualquier punto del territorio municipal que se paren, hay trabajo hecho por Rogelio López Angulo, finalizó el candidato a la presidencia municipal por Huauchinango. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones? Que mire, basta con abrir las redes sociales para ver de todo. Y en este tiempo de política es un tema bastante, bastante común. Y bueno, nos vamos ahora con la información de Cihuateutla, donde la candidata a la presidencia de este municipio, Petra Morales, hizo un recorrido por Azcatlán. Ella es la candidata que abandera el partido Morena y bueno, en este recorrido logró reunirse con habitantes de esta comunidad, una comunidad a la que ella menciona como una comunidad llena de gente cariñosa, misma que llenó mi corazón de esperanza y ánimo para seguir adelante. Sin duda, esto para mí es un aliciente, me impulsa a trabajar con más fuerza rumbo
a la victoria que se aproxima este 2 de junio, afirmó Petra Morales allá en la comunidad de Azcatlán, perteneciente al municipio de Cihuateutla. Y también tenemos un video que captaron las cámaras de su dirección de comunicación y la hicieron, la compartieron a través de sus redes sociales. Esto desde la cumbre, un recorrido desde la cumbre hasta el Rincón, municipio de Cihuateutla, donde, pues bueno, hacen una recopilación de lo que es esta esperanza de seguir avanzando en el camino de la transformación. Imágenes que argumenta la candidata Petra Morales son imágenes de una transformación palpable. Si tenemos el video, cabina, lo compartimos, por favor. A usted la segunda ola de calor que se vive en el país entero, pues bueno, Jicotepec no es ajeno a este tema. Se han reportado temperaturas de entre 40 y 45 grados en el municipio de Jicotepec. Así que, pues, Protección Civil reitera el llamado para mantener las medidas preventivas por ola de calor. Aunque ya va a terminar, es importante tener en cuenta que el calor va a seguir en estas próximas semanas. Es necesario cuidar el consumo de agua para procurar el abasto a todos los hogares, debido a que las altas temperaturas persistirán en gran parte del estado de Puebla. Esto por la segunda ola de calor. Recuerda que debes de seguir aplicando medidas preventivas para evitar golpes de calor, insolación, quemaduras en la piel y deshidratación. El aumento en la temperatura se mantendrá por los siguientes días, por lo que se exhorta a implementar las siguientes recomendaciones. Escuche usted: evitar la exposición al sol entre las 11 y 17 horas. Evitar el trabajo físico intenso y prolongado, es decir, reducir la actividad física.
3, beber agua, más líquidos sin esperar a tener sed. 4, de ser posible, permanecer bajo la sombra. 5, usar ropa de tejido natural, ligera y holgada, de colores claros y de manga larga. 6, no se exponga por tiempos prolongados ni directamente a los rayos del sol, aún estando nublado, utilice bloqueador solar. 7, usar sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. 8, evitar dejar en el interior de los automóviles durante las temperaturas elevadas a mascotas, niños y ancianos. 9, estar al pendiente y, en caso de ser necesario, auxiliar a personas propensas a sufrir los efectos del calor, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y niños menores de 5 años. 10, mantenerse atento a los avisos meteorológicos. Por último, se pone a su disposición los números 911 de emergencias, 764-764-2142 de Protección Civil, 764-764-0200 de Cruz Roja, para atender afecciones por el calor excesivo, así como el 764-764-0400 y 764-130-7445 para reportes relacionados con el servicio de agua. Tome usted su precaución, sus precauciones, porque el sol está cobrando factura en estos días. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ya se aproxima el 21 de mayo y con ello la conmemoración de un aniversario más de la muerte de Venustiano Carranza en la Junta Auxiliar de Tlaxcalantongo. Y con motivo de este 104 aniversario, el Ayuntamiento Municipal está invitando al programa de actividades que tendrá lugar en Jicotepec y en Tlaxcalantongo. Somos parte de la historia de México y recordamos este acontecimiento con el heroísmo de nuestro pueblo. Y el programa de actividades lo tiene usted en pantalla. Ya sabe usted que pues es un programa que ha venido cambiando con el paso de los años, pero déjeme decirle que, sumado a que no se ha tomado tan en cuenta como en otros años, sobre todo por la Federación y el Estado, se le suma que estamos en veda electoral, de ahí que de entrada usted ve los colores en escala de grises. Las actividades para este martes 21 inician a las 8 de la mañana con una ceremonia cívica, esto en el monumento, en el asta monumental, perdón, en Jicotepec de Juárez. Está ubicada frente al Panteón de Jicotepec, la salida hacia Huauchinango. Ahí será la ceremonia a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana, en el Museo Casa Carranza, se montará una guardia de honor en los restos de, bueno, en la urna que tenía o tiene los restos de las vísceras de Venustiano Carranza. 10:30 de la mañana se realiza una ceremonia cívica en el monumento a Carranza en la Junta Auxiliar de Tlaxcalantongo. Y a las 6 de la tarde se presenta el libro La muerte de Venustiano Carranza en el Museo del Café, esto en los altos de la Presidencia Municipal de Jicotepec, a cargo de la doctora Lucrecia Solano Martino. Este es el programa, un programa evidentemente austero por estas dos razones que le digo. Cada año las autoridades estatales y federales le restan importancia a esta ceremonia, y sumado a ello hay veda electoral. Por eso es que vemos que el programa se siente un tanto pequeño. Hasta aquí la información el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión, el próximo lunes, con más noticias, con más información. Recuerde que estamos dando cobertura al torneo estatal de charrería Zona Norte. Ya se llevaron a cabo las dos primeras charreadas. Vendrá una definitiva que será
el próximo domingo, domingo 12 de mayo. Esté usted al pendiente de nuestras plataformas digitales porque estamos haciendo las transmisiones en vivo y de manera directa a través de nuestras plataformas y agradecemos de antemano el que siga usted estas transmisiones. Mi nombre es Heriberto Carballo Aguilar. Gracias por seguirnos. Nos vemos. Que tenga usted un excelente fin de semana. Médico, cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Con atención médica de primer nivel para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico, cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Ven y vive la moda vaquera en Mundo Vaquero. Tenemos las mejores marcas en botas y botines. La más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, Tombstone y Justin. Viste a todo galope el mundo vaquero.